Bueno, vamos a hacer eso. Es un dibujo un poco básico. Entonces tenemos el dibujo aquí, en la capa. Y ahora vamos a pasarlo. Vamos a hacer el line art. ¿Sí? Hay dos formas. El primero, que es con la pluma. Y el cual vamos a ir dibujando. De tal manera que consigamos una silueta. Vamos a hacerlo por partes. Entonces, lo primero es configurar el pincel, porque como verán, está con opacidad. Entonces, aumentamos el grosor del pincel. Dinámicas de forma. Ya, aquí es la que nos permite configurar cómo va a ser la presión. En este caso está configurado transición, presión de pluma, inclinación de la pluma. Estas son como las configuraciones de creación de línea. Diámetro de inicio, como pueden ver, inicio y final se mantienen iguales. Si bajamos esto, inicio y final van a modificarse. Variación del ángulo, eso es para el espaciado. Como pueden ver aquí. Entonces, si hacemos eso, nos crea un conjunto de puntos. ¿Sí? Entonces volvemos. No queremos eso. Así que el espaciado lo dejamos en cero. Dispersión tampoco. Creo que con dinámica de forma basta. Entonces probamos el grosor. Creo que está un poco exagerado. Y me parece que está bien. Entonces vamos a presionar trazado. P. Contornear trazado. Y simular presión. Ok. Entonces retiramos el trazado y como pueden ver tenemos una línea muy buena. Sí, sí me parece que está bien. Pero aquí por ejemplo en esta parte no se ve bien. Vamos a repetirla. Seleccionamos de nuevo el trazado. Presionamos B para pincel. Y aquí en diámetro mínimo lo aumentamos para que no esté tan delgada en la parte del inicio y final. Vamos a ponerle los 5 píxeles de grosor. Le damos Enter y ahí podemos ver cómo está un poco más definido el contorno. Y seguimos haciendo, ¿no? Algo muy importante dentro de la ilustración es definitivamente la música. El hip hop puede ayudar mucho. Hacemos lo mismo, ¿no? Contornear el trazado, pincel. Ahí tenemos. Entonces.